Acá mi punto de venta, pan casero y tortas fritas, pan casero con chicharrones. Acá estamos todos los días, de lunes a lunes, cuando no viajo a correr o no viajo a ver los nietos. Acá estoy de lunes a lunes. Acá se labura para recaudar para las carreras también, para juntar un manguito, para pagar inscripción y algunos otros gastos. Son estos los pancitos. Sí, y hago redondos también, que se agotaron, se fueron hoy y no quedó ninguno. ¿Con chicharrones? Con chicharrones y sin chicharrones, por supuesto. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? La torta frita. La torta frita le encanta. A veces compran más pan, pero cada 3 tortas fritas se vende un pan. ¿Algún secreto debe tener? Sí, sí, sí. Me piden la receta de todos lados. Dicen que me van a torturar para sacarme la receta, pero no la voy a decir. ¿Cuánto hace que estás acá? De acá, en esta zona, desde el 2016. Empecé sin nada, con un canastito, estuve allá. Después lo voy a nombrar porque este carrito me lo regaló Cucho Mendoza, el señor que tenía las ovejitas acá. Me lo regaló y lo tuve allá. Cuando la municipalidad tuvo que hacer unas reparaciones de una alcantarilla, me pidieron que me corra para acá, pero después podía volver. Y los camioneros decidieron que no, que me quede acá porque les queda bien a ellos para estacionar. Así que, claro, me hice un puentecito ahí, ellos mismos de ahí sacaron palos y me los dieron para que haga un puente. Y acá estamos, ganando, ¿no?, el puchero. Esto, aparte de mi trabajo como municipal, es una gran ayuda. Es un poquito un cable a tierra porque acá charlamos, nos reímos, saludamos. Tenés que tener buena onda porque estás vendiendo en la calle. Así que psicológicamente es bueno estar acá también. Yo aprendí hace muchos años, mirá, llegó la cebadora de mate. Vení. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. No sé, ¿querés salir en cámara? ¿Por qué no? Porque yo no corro, él corre. Bueno, pero estamos hablando un poco de la vida. Pasa todo. No, el trabajo. Tanto que se vende mucho la torta frita. Sí, sí, hubo que ayudarlo este último tiempo porque tenía una lesión en el brazo, pero es de él. La torta frita y el pan es de él. Y vos, a título personal, ¿qué elegís? ¿Torta frita, pan simple o pan con chicharrón? Todo. ¿En tu casa hay o es como...? No, ahora aflojé un poco porque aumenté de peso, pero el pan sin chicharrón con jamón y queso al horno, espectacular. Torta frita me comí 2 recién. Sí, para las carreras. De acá se saca... Imagínate que con lo otro uno está organizado para pagar las cuentas, la comida. Y de acá se va sacando de a poquito cuando hay una carrera en vista. Se va sacando 1 o 2 paquetes de torta frita por día, que soy yo la que me ocupo de guardarla, esa plata, que no se toca, hasta que llega el día de la carrera. Imagínate que cada carrera tiene el gasto de la inscripción, del hospedaje si nos tenemos que quedar porque tenemos que viajar, el micro que está carísimo, el viaje es lo más caro. Porque las carreras normalmente, las inscripciones se dan a pagar cuando son caras en 2 o 3 cuotas, que no son meses correlativos. En cambio, cuando tenés que viajar ahí, tenés que pagar el pasaje y ahí eso es lo más pesado para nosotros. Bueno, aparte de ser el sostén del apoyo de su compañera de vida, en lo emocional, en lo personal, acá, en el puesto, ¿tenés algo que ver en la elaboración? ¿Tenés algo que ver? No. Colaboré este último tiempo que él estuvo lesionado y no podía amasar. Pero no, eso es lo de él. A él le gusta hacerlo. Más allá todo tuyo no es la cocina. No, sí, pero no me gusta involucrarme en lo que es de él. Las tortas fritas y el pan casero es de él. Así. Me dice que tiene su secreto, todo tendrá su secreto, que se lo piden. ¿Vos el secreto lo conocés o no? Sí, lo conozco, pero no lo digo tampoco. No, bueno. No, tienen su secreto. Y aparte la experiencia que tiene y el amor con que lo hace, porque a él le gusta amasar. Te digo más, hace un par de años yo había... para que él no pasara frío por los días de lluvia y todo eso, nos pusimos de acuerdo y pusimos una bicicletería. Y trabajamos muy bien. Mi idea era sacarlo un poco de la calle, ¿no? Terminamos cerrando el negocio porque él tenía que volver, a él le gusta estar acá. ¿Tiene nombre este puesto? ¿Vos sabés que no? Nunca lo
¿Vos sabés que nunca le puse nombre al puesto? Y si ahora te digo, ¿cómo lo bautizarías? Yo le digo el carrito de las tortas fritas, así como le dicen todos. Pero, sí. La próxima ya con nombre. Para la próxima le vamos a tener que poner un nombre. Me decías que cómo era el... Esto no sé por necesidad. Yo trabajaba en esa época, tenía dos pibes, dos chicos, nada más. Y laburaba en Proveto Hermanos, que era la fábrica de alimento de perro que había ahí, que se fueron de monte. Donde está la piedra ahora, donde es Codiamón. Laburaba ahí y ganaba 15 pesos por día. Y a veces me hacían trabajar de 7 de la mañana a 11 de la noche, sin extra. O sea, hasta las 5 de la tarde trabajaba y después era gratis. Y no me alcanzaba la plata, andaba mal, gastaba ropa, gastaba plata, gastaba nafta porque tenía una moto. Y un día le dije, nos trataba mal. Y un día le dije, no, nos enojamos feo con el hombre porque yo también tengo mi temperamento también. Claro, claro. No me van a correr con una alpargata a mí. Y bueno, le dije, no trabajo más. Me dice, te vas a morir de hambre. Le digo, no, no me voy a morir de hambre. Yo me había hecho un horno de barro. Yo sabía hacer pan, había aprendido a hacer pan. En las andanzas mías que andaba por ahí por Mar del Plata, había andado. Había aprendido, trabajado en una panadería. Y bueno, salí en una bicicleta mountain bike que tenía, porque corría mountain bike en esa época, con 6 panes colgando en el manubrio. Y lo empecé a vender. En la época de la inundación salía, yo vivía allá en el fondo de la depuradora, salía en una canoa hasta la petroquímica ahí. Ahí dejaba la canoa y salía, levantaba pedido de comida y vendía el pan y levantaba pedido de comida y así. Así nació la venta en la calle. Después agarré las granjas, me iba a todas las granjas. Me iba a Berro, me iba a Cinco Montes, me iba a Videla Adorna con el carro. ¿Hace cuánto te vendés pan? Y desde el año 2000, 24 años. Redondito, 24 años que hago esto. ¿Sos un panadero? Podríamos decirle que sí. Torta fritero. Torta fritero loco. ¿Y el mate de Fabiana? ¿Es bueno, mazo, tiene algún secreto? Riquísimo. Exquisito. Exquisito, vos. Todos dicen que yo soy un rico mate, pero exquisito, vos. Exquisito. Bueno, vamos antes. Clientes de monte, ¿de dónde compran estos productos? ¿Paran camioneros? ¿Paran gente? Todo el mundo. Gente del barrio, gente que viene del centro, camionero. El camionero es el mejor. De todos lados. De todos lados. Del sur, del norte. Pasan. Algunos me dicen, no estabas ayer, pasé, porque a veces no combinamos el horario, ¿viste? Por razones de trabajo, por razones de entrenamiento. Pero siempre digo, yo estoy. Y yo les digo que vivo acá, así que cualquier cosa me llaman y si estoy a mano le alcanzo la ruta. ¿Son clientes? Sí, sí. No comen otra cosa. Yo sé cuál es. Ya cuando viene el camión parando, ya sé que el que come torta, el que come pan de chicharrón y el que come pan sin chicharrón. Y tengo un par que ya los veo venir y voy corriendo y pongo la pava porque me piden agua caliente. ¿Y saben tu historia? ¿Conocen que sos el corredor de alpargata? Muchos sí, muchos sí, muchos saben. Y hay un par que han escuchado las notas que hice cuando le hice la nota a Rolando Hanglin. Que escuchan mucha radio los camioneros. Y un par pararon y dice, vos sos el que hizo la nota, porque vendés pan, corriendo alpargata, sos vos. Sí, le digo. Y después me preguntan, ¿dónde la próxima? ¿Cómo me fue en la anterior? Vamos a lo que nos trajo acá. ¿Cómo viene tu agenda deportiva? ¿Estás entrenando? Contanos un poco. Estoy volviendo al entrenamiento. Perdón. Después del accidente, tuve que parar un poco. Tuve casi 2 meses parado. Aumenté de peso, me puse vago, ahora me puse las pilas, arrancamos, armamos una agenda con Fabi y vamos a arrancar por la Quimera, el desafío de la Quimera con obstáculos, son 10 kilómetros, el 15 de septiembre. Una semana después vamos a correr el Carnaval Fe de Pablito Colombo en Luján. Esas son 3 horas corriendo por vuelta en equipo. Vamos a hacer equipo con el legendario Gaucho Sagarna. Y bueno, ya está todo hablado, así que vamos a ir. El 27 de octubre voy a correr en Balcarce, Ultra Trail, 50 kilómetros, ultramaratón de las sierras, Tierras del Diablo. Así que esas son las 3 que tengo ya para arrancar. Si sale algo antes, por ahí me prendo. Y si de ahí sale algo entre el 27, y ahí estamos bien económicamente, entre el 27 y el cruce, que es el 1 de diciembre, sí, porque todo lo que se hace de acá en adelante, más allá de ser competitivo, son entrenamientos para el cruce. Ya estás trabajando. Estamos trabajando en el tema cruce.
O sea que por eso moví a entrenar con la mochilita, por la laguna. Arranqué haciendo 40 minutos, tranqui. Ahora me estoy acelerando un poquito, hoy hice un poquito más rápido, porque quiero que ya se vaya adaptando bien el cuerpo nuevamente, ¿no? Porque, como yo le dije a ella, los 140 pegaron fuerte, o sea, los 60 años los 80 kilos. Bien, o sea, tu entrenamiento, detallanos cómo es la rutina. Mi entrenamiento de rutina es correr, correr por la zona de la laguna, pero por la ribera, no por el asfalto. Todo lo más desparejo que pueda, raíces, desniveles. Me meto por allá atrás del polo, que ahora lo voy a alargar al circuito que tengo, porque hasta ahora estoy yendo hasta la compuerta. Después me desvío a la derecha, allá al fondo, y me meto por atrás del polo, hay unos senderitos. Hasta un árbol, un eucalipto grande, viejo, que hay atrás, que yo lo bauticé Guillermo. Voy hasta donde está Guillermo, le digo a ella, ¿quién es Guillermo? Me dice, el eucalipto se llama. Yo llego y digo, hola Guillermo, ¿cómo estás? Es una locura mía, pero bueno, cada uno tiene su locura. Y vuelvo por el mismo lado. Y después ya cuando empiezo a hacer más distancia, la hago en tiempo. O sea, hago 45 minutos para allá y vuelvo cuando quiero hacer distancia larga, o 50 minutos y vuelvo. Así voy a hacer las distancias largas, que son, como quien dice, los fondos para tener resistencia. La mente está puesta en el cruce. La mente está puesta en el cruce porque es una carrera muy importante y todas son importantes. La de Valcarce es súper importante también. La de este chico de acá, de Seba Zagarla, me va a encantar porque es con obstáculos. Ahí se prueba la, como quien dice, la resistencia de uno, ¿no? que tenemos. Y llegar a esta edad así, estando entrenado, ya con llegar ya me conformo. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué quedó después de todos los porrazos que me pegué. ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Qué sensaciones te estás? Ansioso. Nervioso no. Yo nunca me pongo nervioso. Faltando días para el cruce, Fabi no camina, no pisa en el suelo, anda eléctrica. Y yo ando como si nada, como si fuera a ir a tomar un helado a la plaza. No, yo sé que no. Ya lo tengo asumido acá y ya. Yo en mi entrenamiento voy ideando las técnicas que voy a emplear, los cambios de ritmo, las trepadas, cómo las voy a pisar. Todas esas cosas las voy armando ya en mi cabeza, ahora, desde ya. El que quiera colaborar conmigo, primero y principal sería comprando los productos para no, porque no, no. Hola, ¿qué tal? Comprando los productos, y si no, bueno, si alguna empresa o negocio colaborar, tengo un alias, Luis892Quiz. MP. Luis.892.quiz.mp. Y ahora vamos a sacar a futuro una rifa para recaudar para el cruce. Vamos a rifar un equipo de mate, tenemos un montón de cosas para rifar. Eso ya no irás a decir más cerca de la fecha. Sí, ya cuando salga la rifa va a salir. La vamos a publicar y te vamos a tener tanto, Fede, por supuesto. No hay edad para empezar, puede empezar a cualquier edad. Todo el que quiera comenzar tiene que ponerse los cortos y salir. 5 minutos, como dijo mi querido amigo Alejandro Almirón, el chaqueño, el que corre el Esparta, ¿viste? El grosso. Salí 5 minutos. Hoy salí 5 minutos. Mañana vemos. Pero arrancá con 5 minutos corriendo, trotando, caminando. Y de ahí después le va agregando tranquilamente. Y se puede, siempre se puede.